Esto va a acabar mal, aunque no entiendo lo que pasa. Si logramos sacarlo, lo podemos salvar. ¡Retírense de la puerta! ¡Es peligroso! ¡Vamos a detener a Fernando! ¡Es por su propio bien! Comandante, permítame a mí hablar primero con él. Estoy seguro de que hay un error. ¡Cuando se entregue! ¡Seguiremos con las averiguaciones! ¡No te preocupes! ¡La justicia se tendrá que cumplir! ¡Apártense de la puerta con sus mujeres! ¡Para no ponerlas en riesgo! ¡Levanta las manos, Fernando! ¡Y entrégate! Si lo hacemos por las buenas, te podemos proteger aún. El diablo no era diablo, comandante. Al diablo lo hicieron diablo. Yo no soy el asesino que ustedes piensan que soy. Solo que me convertí en el diablo para esta gente que mató a mi familia. Además, como dijo mi pa, ojo por ojo y diente por diente. ¡Suelta las armas! ¡O nos vas a obligar a disparar! ¡No te pongas en riesgo! ¡Ni a nadie más! Entrégate, Fernando. Te van a matar si no te entregas. Hágale caso, compadre. Fernando Alberto le coordinaron. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fulvio. Provecho. Gracias. Pues salud. Salucita. Oye, tenía rato que no me echaba un buen tequila. Hay que aprovechar. Ahora que estamos en servicio y que la familia está descansando. Oye. Y a todo eso, ¿cómo está tu esposa? Bien. De repente se me molesta porque no paso mucho tiempo con ella. Pero lo bueno es que me apoyan en el trabajo. Fíjate que también a mí me pasa lo mismo con mi familia. Principalmente con Yolanda. Por eso quiero cumplir el tiempo requerido para poder cubrir mi pensión. Pero para eso falta como un año y medio. Al igual que yo. Pues en cuanto los cumpla me voy a retirar. Y así voy a estar más tiempo con mi familia. Tal vez yo también haga lo mismo. Y no es que no me guste el trabajo. Pero será bueno darle un giro a la vida.
Qué bien canta el tejón. Parece que así se discute. Disfrutan. Salud. Saludcita. Disfruten. ¿Qué vino es este? Está bueno. Pero bueno. Oye, Alberto. ¿Qué pasa? Esos tipos se me hacen conocidos. Relájate. ¿No ves que estamos fuera de servicio? Vamos a disfrutar. Oye, ¿y qué, ya terminaste con ese problemita que nos estaba molestando? Todo está resuelto. Si hubieras visto suplicarme. Me encanta verlos rogar. Y segundos después morir. ¿Tuviste algún problema? Todo en orden. Esos bastardos nunca más van a tener ganas de meterse con nosotros. Perfecto. Bueno, yo me voy. Nada más vine a ver cómo te había ido con el problemita este. ¿Que hay un problema en algún lado? No, al contrario. Yo diría que muy buenos negocios. ¿Y tú? ¿Cómo andas? ¿Cargado? Leve. Aquí estoy solo. El cuervo lo mandé a otro lado. Con muy buena mercancía. Así que mañana estaremos contando muchos billetes verdes. Esa voz me agrada. Bueno. ¿Me aguantas un momento? Voy al baño. Voy al baño. Pasó, mi tigre. Te has portado muy bien. Te mereces un buen premio. ¿Qué pasó, mi buen? ¿Se le antojó? Si gusta, le puedo compartir. Me agarró de buenas. Claro que sí. Nomás que yo lo voy a partir con mi propia tarjeta. Con la tarjeta de la policía. ¿Qué pasó, mi pole? ¿Aún de servicio a estas horas? Nunca es tarde para detener delincuentes como tú. Además, tu cara se me hace conocida. Yo no soy un delincuente. Soy alguien que se quiere divertir. Si te estoy agarrando en un lugar público metiéndote esa cosa, permíteme notificación. Ok. Se la voy a mostrar. Tranquilo, mi poli. ¿Por qué tan agresivo? Tranquilo. Si me acabas de disparar. ¿Y todavía quieres que esté tranquilo? Mira nada más. Pero si vienen bien cargaditos. A mí se me hace que ustedes son un par de fichitas. Bien cargaditos de droga. Y intento de homicidio. A mí se me hace que van a pasar muchos años en la grande. Par de inútiles. ¿A poco creen que un par de policías de esquina nos van a asustar? Vamos a ver ahorita que lleguemos a la comandancia. A ver si siguen igual de valientes. Así que, ¡vámonos! No te preocupes. Sí, está bien. Más tarde.
Sí, está bien. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, comandante. ¿Cómo estás? Bien, andaba por aquí cerca y pensé que encontraría a mi hermano aquí trabajando. Hoy es su día de descanso. Ni él ni Wizard trabajaron. Es más, ni yo debería estar aquí. Es un gusto saludarlo, comandante. Tenía mucho tiempo que no lo veía. ¿Vas a ir a la casa de Fernando? Pienso que será mejor ir a buscarlo allá a su casa. Qué bueno que se encuentra aquí, comandante. Hermano. ¿Qué pasó, César? ¿Tienes algún problema? No, andaba aquí caminando en la calle y pensé pasar a saludarte. ¿Y esos quiénes son? ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué no es su día de descanso? Los encontramos en el bar de Flavio. Bien cargaditos, comandante, mire. Y armados. ¿Saben quiénes son ellos? No, comandante. Ni idea. El mismito tigre y el mismito alacrán. Con razón. Sus caras se me hacían conocidas. Con un golpe fuerte, atrapamos a los más buscados de la región. Es su día de suerte. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, Fernando, veo que tienes mucho trabajo. Voy a estar en el taller todo el día. Búscame cuando tengas tiempo. Adiós, comandante. Adiós, Alberto. No nos van a sacar nada. Ni una sola palabra. Porque nosotros tenemos el mejor abogado del mundo. Me van a decir todo lo que yo quiera para poder encontrar a su gente, aunque tenga que romper las reglas. Porque vale más la vida de toda esa gente que de dos delincuentes como ustedes. Les he preparado unos pancakes para chuparse los dedos. Todos los días nos dices eso, mami. Ay, ¿a poco no? Pues casi. Grosero. Hijo. No le ande diciendo a su mamá, porque si no, después no le va a dar de cenar, ¿eh? Solo decía de broma, para que no se la crea mucho, porque si no, va a perder el piso como los artistas famosos. Oye, mija, ¿y por cuándo ha llegado Sofía? Ay, hijo, desde que esta muchacha tiene novio, yo ya no sé a qué horas va a llegar. No te preocupes, yo luego hablo con ella. ¿Me pasas el pan, papi, por favor? Claro que sí, mija. ¿Y tú, Carlitos? ¿Ya terminaste tu tarea? Toda, papá. Y eso que esta maestra nueva nos deja un montón todos los días. ¿Y tú, Vicky? ¿Cómo vas en la escuela? Muy bien. Ya les prometí que este año me graduó de la prepa y me preparo para ir a la universidad. Si salen con buenas calificaciones, tu mamá y yo les vamos a dar un regalito, ¿eh? Pero tampoco que sea tan costoso. Gracias, papi. Gracias, mami. Gracias. Me siento muy feliz de tenerlos a ustedes en esta maravillosa familia. Qué bueno que ya decidiste retirarte de esas calles tan peligrosas y pasar más tiempo con nosotros. Mi trabajo como policía siempre me gustó mucho, pero ahora me siento más feliz de estar aquí con todos ustedes en nuestro rancho. Aunque no es muy bonito, pero sí es el mejor de toda la región. Y le doy gracias a Dios por darme esta familia tan unida. Don Fernando. Aquí está la señora Susana, ¿qué quiere, verdad? ¿Qué tal, vecina? Buenos días. Buenos días. ¿Qué anda haciendo tan temprano por aquí? Quiero presentarte a Marcos, el mejor entrenador de los caballos. Mucho gusto, Marcos. Susana me ha hablado mucho de ti. Igualmente, Fernando. Susana me platicó que anda comprando caballos y entrenarlos para llevar a competencias. Sí, hace poco que me retiré de la policía. ¿Y sabes qué? Estoy realizando uno de mis viejos sueños, la crianza de caballos. Pues me pongo a sus órdenes para el trabajo. Estoy segura que van a ser campeones. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con este. Y si nos va bien, ya tienes el trabajo. Me parece muy bien. Gracias por traerlo, vecina. Lo que prometo, lo cumplo. Voy a organizar pronto una fiesta aquí en el rancho, Susana.
Y claro, ustedes también están invitados. Y quisiera que Marcos me hiciera una demostración de lo que sabe hacer. Está bien. ¿Se invita a Chelsea? Chelsea. He oído hablar de ella. Me parece muy bien. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Muy bien, Yolanda. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Mira, mi amor. Él es Marcos, el nuevo entrenador de los caballos. Y que a partir de ahora comenzará a trabajar para nosotros. Ah, qué bien. Mucho gusto. Ella es Yolanda. El resto de mi familia ya luego la vas a conocer. Ahorita están en la escuela. Ay, pero hace demasiado calor. Los invito a tomar un jugo. Don Fernando, voy a ver los caballos. Está bien. Y como les decía, lo mejor que pudo haber hecho mi marido es haberse retirado de su trabajo tan peligroso y así cumplir nuestro sueño de vivir en un lugar tranquilo, con este pequeño rancho. ¿Y era muy peligroso su trabajo de policía? Pues ser policía siempre lo es. Hace 6 meses que me acabo de retirar. Y mi compañero, Alberto Huizar, lo hizo junto conmigo. Y aún siguen siendo los mejores amigos hasta la fecha. Buenos días. Mira, estábamos hablando de ti. Ven, pásale. De seguro estamos hablando algo malo de mí. No le crea nada, es puritita envidia. Alberto, ¿de quién estábamos hablando? Marcos, el nuevo entrenador de los caballos a partir de hoy. Susana, nuestra vecina, ya la conoces. Mucho gusto, Marcos. Hola, Susana. Hola, Alberto. Mucho gusto, Alberto. Y lejos de hablar mal de ti, lo que les comentaba es que sigue siendo el mejor amigo de Fernando, aún después de tantos años de servicio juntos. Como dice la canción, la fuerza de la costumbre. ¿Y cuántas cosas no pasamos juntos en el cuerpo policíaco, da? Y recuerdo cuando andábamos patrullando. Oye, qué tranquilas se ven las calles ahora. Cuando más tranquilas se ven es porque algo malo va a ocurrir. ¿Que nosotros los policías no podemos tener un día tranquilo? Mira ese par. Te dije que era muy tranquilo para ser verdad. ¡Alto! ¡Dale un paso más porque disparamos! ¡Los dos! ¡Con las manos en alto! ¡Contra la pared! ¡Ahora! ¡Manos atrás! Les vamos a hacer una revisión. Lo juro que no estamos haciendo nada malo. Si no están haciendo nada malo, ¿por qué se echaron a correr al vernos? ¿No será por esto? Miren, muchachos. En vez de andar usando esta fregadera, se deberían de poner a estudiar. Porque primero comienzan con marihuana y después con otras cosas peores. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a fregar sus vidas y las de sus familias también. No estamos clavados, no estamos experimentando. Ok, pero por andar experimentando, van a echar a perder tu vida y la de sus familias. Pónganse a estudiar para que lleguen a ser alguien en la vida. Y déjense de fregaderas. Porque si los volvemos a ver aquí, los vamos a encerrar en la cárcel. ¿Me entendieron, verdad? Sí, señor. Bueno, quita las esposas. ¿Por qué los dejas ir así nada más? Si los agarramos con posesión de drogas. Ay, Alberto, pero si nomás traen un cigarrito de marihuana. Acuérdate que nosotros andamos sobre los capos grandes. Ay, Barreto, tú y tu corazón tan grande. Acuérdate que también tenemos hijos, así que vámonos. Pues así fue. ¿Y agarraron gente importante? Sí, algunos más. Déjeme decirle. Ay, espérate. Uy, vecina, mejor ni les dé cuerda, porque si no se la van a pasar contando sus hazañas todo el día. Mejor. ¿Gustas un vaso de jugo? Sí, gracias.
Marcos, bienvenido a este modesto rancho. Y sé que vas a hacer muy buen trabajo. Así es, gracias. Hasta pronto, vecinos. Gracias, Susi. Los acompaño, ¿ok? Bueno, nos vemos. Ok, Alberto. Ah, se me olvidaba. Te venía a preguntar qué pasó con la fiesta que vas a organizar. Qué bueno que me lo recuerdas, porque quiero que me eches la mano. Quiero que invites al comandante y a sus muchachos, porque yo voy a ir a invitar a mis compadres y otras amistades que tengo por ahí. Perfecto. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué te parece si lo dejamos para este fin de semana? ¡Juega el gallo! Otra vez ya me engañaron. Otra vez la que quería jugó con la vida mía y también me abandonó. Esta que había prometido no ser igual que las otras salió con sus tonterías y también le dije adiós. Otra vez y otra vez, y otra vez. Todas son como los gatos, hay malas mañas, que cuando uno menos espera, ay, ay, te arañan. Una vez, otra vez, y otra vez. Otra vez, otra vez, y otra vez. Todas son como los gatos, hay malas mañas, que cuando uno menos espera, ay, te arañan. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahí te voy, chiquilla. Otra vez más que fracasos. Cuando me había ilusionado por al fin que había encontrado el amor que yo soñé. Esta que había prometido no ser igual que las otras salió con sus tonterías y también le dije adiós. Otra vez, otra vez, y otra vez. Todas son como los gatos, hay malas mañas, que cuando uno menos espera, ay, te arañan. Una vez, otra vez, y otra vez. Otra vez, otra vez, y otra vez. Todas son como los gatos, hay malas mañas, que cuando uno menos espera, ay, te arañan. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Oye, te veo muy contento. Yo todo el tiempo estoy contento, y más ahora que estoy mucho más tiempo con ustedes. ¿Y ese jorongo? ¿Te gusta? Me lo dio mi compadre, don Pedro. ¿Don Pedro, el del rancho Los Naranjos? Pues sí, mija. ¿Quién otro? Hablando de familia, ya todos están en la mesa, listos para comer. Nada más faltamos nosotros. Bueno, ¿sabes qué? Sí, ya se hambre. Vamos. Vamos. Pues, ¿cómo vas con el caso de la pandilla de los Rorros? Ese caso está prácticamente resuelto. Solo es cosa que nos lleguen las órdenes de cateo. Y todos van a ir cayendo como en bandeja de plata. Pues ojalá y no se tarden mucho esas órdenes de cateo. Tú vienes conmigo. El comandante Castro me dijo que para antes del fin de semana quiere que tenga este caso resuelto.
Jiménez, espérame aquí. ¿Dónde está Sandoval y Cadena? Aún no han llegado, comandante. Localícenlos por el radio. Que se vengan de inmediato. ¿Pasa algo malo, comandante? ¡Hagan lo que les dije! La vieja estaba buenísima y desde que llegué al bar me miraba y me miraba. Pensé lanzarme de inmediato, pero no. Preferí esperar para ver qué es lo que hacía. Primero le dije salud y luego fui hacia ella. Y sin más rodeos, al saludarla, me dice quiero ser tuya esta noche. ¿Y cuando te despertaste, era tu gato al que estabas besando? Es cierto lo que te estoy diciendo. No me digas payasadas. Envidia que te da, porque estás más solo que un lobo. Cadenas y Sandoval, repórtense a Central. Repito, Cadenas y Sandoval, repórtense a Central. Aquí Sandoval, adelante Central. Aquí Martínez, ¿estás con Cadenas? Para mi desgracia, es afirmativo. El comandante quiere verlos de inmediato en la oficina y parece tener malas noticias. Vamos para allá. Fuera. Ya oíste. ¿Y ahora qué pasará? Ahora lo sabremos. Lo es. ¿Ustedes saben quién es el alacrán? ¿El tigre? ¿El cuervo? ¿El tejón? ¿Y el coyote? Los primeros cuatro, sí. El coyote ni idea. Los primeros cuatro son los sicarios de la mafia que por tantos años perseguimos. Y los pudimos capturar gracias a un golpe de suerte y al trabajo de los oficiales retirados, Barreto y Huizar. Iban a ser trasladados ayer por la noche a un penal de alta seguridad. El quinto es el Coyote, un mafioso que se encontraba en el mismo penal. Ah, claro, el Coyote, del Cártel del Pacífico. Ese mismo. Supuestamente lo que hicieron es dejarlos libres. Y de paso, soltaron al Coyote. ¿Se acuerdan del caso del penal de Zacatecas? Pues algo parecido. Ah, es decir, que los custodios los dejaron ir. Ellos mismos se escaparon con los delincuentes. Hay videos que identifican a varios custodios. ¿Y esos videos ya los tiene la prensa? Por suerte no. Hay que tratar de que no se haga un escándalo de esto. Ya deben de andar por la frontera. O tal vez hasta fuera del país. Si no logramos capturarlos y tenerlos de regreso, todo el mundo se nos va a venir encima. Ah, ¿y a nosotros por qué? Hay algo más. Está la grabación de una llamada que se cree que es de alguien de nuestra corporación. ¿Un policía de los nuestros? No, eso no puede ser. Todo esto que les digo es información clasificada y no debe de salir de aquí. Tenemos que ponernos a trabajar. ¡Pero ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? ¡Qué milagro que te dejas ver! Desde el día de tu retiro que no te veo, apenas de pasada. Y yo con tanto trabajo aquí en el taller, no he podido visitarte ahí en tu rancho. Que por cierto, hermano, la gente dice que está muy bonito. Es un poco modesto y poco a poco lo voy arreglando. Además, ya tengo unos caballos ahí que me están arreglando. ¿Y sabes qué? Me la paso más tiempo con mi familia. Me da gusto que finalmente te estés dando tu tiempo, hermano. Y que hayas podido retirarte de los cuerpos policíacos. Así tendrás mucho más tiempo para dedicárselo a tu familia. Esa es la idea. Ya sabes que en el trabajo policíaco uno nunca tiene la vida segura.
De ahí ni a ningún lado, hermano. Así como están las cosas de la violencia y la inseguridad en el país. Pero pásate, hermano. Vamos a tomarnos algo fresco. Toma asiento, hermano. Gracias. Y bien, hermano. ¿A qué debo el honor de tu visita? Quiero invitarte oficialmente a mi rancho, ya que este fin de semana tendré una fiesta. ¿Cuándo va a ser? Este fin de semana, el sábado. Ya que habrá música, el show de los caballos y la comida sabrosa de Yolanda. Ya sabes que le gusta cocinar. Suena bien, suena bien. Al propósito, hermano, ¿cómo está mi cuñada Yolanda y mis sobrinos? Bien, gracias. Ahí disfrutando del rancho. Me alegro. ¿Se pueden? Pásale, Roberto. Mira, él es Fernando, mi hermano, el que te platiqué que se acaba de retirar de los cuerpos policíacos. Él es Roberto, un amigo y socio mío en unos buenos negocios. Estamos levantando aquí por la ciudad. Mucho gusto, mi amigo. Y qué bueno que lo miro, porque sabe que este fin de semana voy a tener una fiesta aquí en el rancho. Y usted está invitado. Mucho gusto, ahí estaré. Bueno, hermano, nos vemos el sábado. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya bien. Gracias. Lo veo por allá, mi amigo Roberto. Toma asiento, Roberto. Oh, mira, vinimos por allá, nos vamos juntas. Permíteme, déjame ver un catálogo que tengo aquí. Buenas, comandante. Alberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y cómo te va con tu nueva vida? Muy bien, comandante. Disfrutando con la familia, pero con mucho tiempo libre, a veces me dan ganas de regresar. Bien. Cuando tú quieras, aquí tienes tu lugar. Gracias. ¿Gustas de un café? No, gracias, comandante. No le quito mucho su tiempo. Solo vengo a saludarlo y hacerle una invitación. Ah, caray. ¿Y a dónde? Lo que pasa es que este sábado Fernando Barreto ofreció una fiesta en su ranchito, con música y comida. Y me pidió de favor que lo invitara a usted y a sus muchachos. Hombre, muchas gracias. ¿Y cómo está Fernando? Muy bien. ¿Pero qué dice? ¿Lo vemos por allá? ¿Pasa algo? Sí, y nada bueno. Yo no estoy seguro, pero creo que no está bien que vayamos de fiesta en estos días. Tomarse una tarde libre no es nada malo. Usted trabaja sin parar. Un rato de distracción para usted y sus muchachos no estaría mal. Sí, te voy a comentar algo. Y te lo digo a ti porque te tengo confianza. El igual que a Fernando. Pero por favor, te lo voy a pedir. No se lo comentes a nadie. El alacrán, el tejón, el tigre y el cuervo escaparon con la ayuda de unos custodios. De pilón se llevaron a uno apodado el Coyote, uno de los capos del cártel del Pacífico. Se escaparon los que fueron nuestra máxima hazaña en todos nuestros años de servicio. Sé cómo te debes de sentir, y es una pena que haya tanta corrupción en nuestras instituciones. Por más gente honesta como nosotros que haga un buen trabajo, esos hijos de la fregada hacen que todo se vaya al caño. Recuerdo bien esos días. El tigre y el alacrán soltaron toda la sopa en poco tiempo. Y por eso pudimos atrapar a los otros sicarios del grupo. Por la noche de ayer, todo eso se fue a la fregada. Si se escaparon juntos, es que deben haber hecho alguna alianza entre ellos. Eso va a ser un grave escándalo. Por eso he pedido la mayor discreción. ¿Hay alguien de aquí que les está pasando información? ¿Alguno de nosotros? Es una persona que tiene acceso a los archivos. A Fernando le va a caer esta noticia como una cubeta de agua fría. Mejor no le platiques a Fernando. No le arruines su festejo. Está bien. Pero entonces, ¿qué? ¿Los esperamos por allá? Ya estará de Dios. Gracias, comandante, por la información.
Ay. Espérenme aquí, muchachos. Le quiero dar una sorpresita a Londra. Lléguenme a la gran. Mi amor, ¿cómo es que estás aquí? ¿Qué pasó? Ya ves, estamos libres gracias a un arreglo que hicimos. Pero ven, para que saludes a los muchachos. Mira, hija, él es el coyote. Y estamos libres gracias a que su familia soltó mucho dinero por nuestra libertad. A los demás muchachos, pues ya los conoces. Son los mismos amigos de siempre. Bienvenidos. Mucho gusto, señora. ¿Qué tal, Alondra? Gusto en verla. Hola. Mi amor, pero es muy peligroso que estén aquí. Lo más seguro es que muy pronto vengan a buscarlos aquí a este sitio. Mi amor, te extrañé mucho. Y yo a ti. Pero no pensamos quedarnos, por las razones que tú misma has dicho. En la casa de todos ya nos han buscado, excepto en la del coyote. Y en esta, porque te acabas de mover, pero te aseguro que muy pronto vendrán a buscarnos. Deben tener hambre. Les voy a preparar algo. No te preocupes, Alondra. Hemos comido muy bien. Gracias. Mira, vamos a pasar la noche y el día de mañana por aquí. Porque esto es lo más cercano que nos queda para un trabajo que tenemos que hacer. Ya después nos largaremos muy lejos. Yo me voy contigo. No. Por hoy no podemos. Pero te aseguro que voy a regresar por ti. Para largarnos para siempre. Mira. Vamos a acomodar a los muchachos en las habitaciones de abajo. Porque yo me muero por estar contigo. Vamos, muchachos, síganme. Mi peor tortura al estar encerrado era no poder verte. Y la mía fue al escuchar cuando me dijeron la sentencia de 20 años. Casi me morí al escucharlo. Esos locos no saben el poder que tenemos. Pero bastante largos se me hicieron estos 2 años. Prométeme que nunca me vas a dejar. Te lo juro. Permíteme, mi amor. Voy a recibir al comandante. Porque Fernando fue por sus compadres. Está bien, mi amor. ¿Ya, Andrecito? Qué bueno que vinieron, comandante. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Gracias. Aquí estoy, como quedamos. Ya conoces a mis agentes. Claro que sí. Quien los tenía que recibir es Fernando. Pero no tardará en llegar. Miren, ahí viene. Felicidades, compadre. Qué bonito está su rancho. Gracias, compadre. Es un poco modesto, pero ahí poco a poco lo vamos levantando. Pues yo lo miro muy bonito. Mejor de lo que habíamos platicado por teléfono. Joselito ya se moría de ganas de venir a jugar con Carlitos. Gracias, compadre. Pero ya saben que no necesitan invitación. ¿Esta es su casa? ¿Está la cerveza? Mira, mamá, ¿quiénes llegaron ya? Permíteme un momento, Susana. Oh, sí, arreglate. Qué bueno que vinieron, padrinos. Yo sabía que no nos claro iban a fallar. Claro que sí, no íbamos a fallar. Aquí estamos. Bienvenidos, compadre. Bienvenidos, madre. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? No nos íbamos a perder el retiro del compadre y la celebración del rancho. Con mucho gusto venimos. Pero qué grande estás, hija. Para que vea, padrino, que tenía mucho sin visitarnos. Sí, que los negocios, ya sabes, son pesados, pero aquí estamos. Pero estás más linda que nunca. Gracias, madrina. Fernando llegaba en un momento, fue a recoger a nuestros compadres, Jesús e Irma.
Más tardecito vamos a tener una demostración de caballos con el nuevo entrenador y una muchacha Chelsea. Pero mientras tanto vamos a tomarnos un refresco. ¿Gusten? Claro que sí. Si tú no vuelves, yo por ti voy a morir. Yo quiero morir. No quiero vivir. Oh, ya llegó Fernando. Hija, síguelos atendiendo. ¿Me permiten ir a recibir a mis compadres? Y enseguida regreso, hija, los sigues así. Sí, mamá, tú, ¿sí? Si vuelves a mí. Mira, ya vení, Yolanda. Compadre, qué gusto que hayan venido, comadre. Mucho gusto que hayan venido. Nos estamos felicitando por tan bonita propiedad, comadre. Gracias. Los dejo con Yolanda, ¿eh? Voy a recibir al comandante. Con permiso. Sí, mi amor. Hola, Joselito. Hola, Carlos. Pero mira, mi ahijado, qué grande está ya. Hola, padrino. Sí, estos muchachos me hacen sentir muy vieja. Tus hijas ya han de ser todas unas señoritas. Deje que las vea. ¿Cómo puedo llevar a Joselito a jugar a mi cuarto? Claro, hijo. Está haciendo demasiado calor. Vamos, justo vamos a tomarnos un refresco. Comandante, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Me da mucho gusto saludarte, Fernando. A mí también, comandante. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Me permití entrar a todo mi equipo. Esa era la intención, comandante. Para recordar viejos tiempos. ¿Hablas como un viejo? Apenas hace 6 meses que nos retiramos. No, lo que pasa es que organizamos esta fiesta. Vamos a estar aquí con la familia reunidos todos. Y también pues, con ustedes. Así que son bienvenidos. Y vamos a disfrutar esta fiesta. Acompáñenme, por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, hermano? Oye, ¿tú crees que ya no iban a venir? ¿Y tú crees que yo me iba a perder esto? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, qué bonitas señoritas. Ah, claro que sí. Es Alma, Citlali, unas amigas muy nuestras. Señorita, ¿cómo están? Bueno, pues como ven, ya empezó la fiesta. Se mira muy bien. Vamos divirtiendo, vénganse. Claro que sí, vénganse, muchachos. Yo espero tu llegada y tú allí como si nada, corazón de roca. Mi amor, firme. Trajiste del queso que me gusta, ¿eh? Ay, claro, casi que. Es el queso. Eso es bueno, a ver, yo te ayudo. A ver, ¿rico? Bien, bueno. Es el que mero a mí me gusta. Pon ese pie, mi vida. Yo te voy a ayudar a repartirlo ahorita. Oye, ¿les llevamos crema? Claro, es casi que. Atención, señoras y señores. La señorita Chelsea, amiga del entrenador de nuestros caballos, hará una demostración de su trabajo en el centro del anillo. Vamos. Vamos a ver. Mira, Joselito. Ella es Chelsea. Es amiga de Marcos, el entrenador. Y hace unas cosas bien padres con los caballos. Y Marcos a mí me está ayudando a montar mejor.
Pues hermano, nosotros ya nos vamos. Fue una fiesta muy divertida, espectacular. Pues qué sabe que les gustó. Roberto, muchas gracias por venir. Señoritas, espero que se hayan divertido. Sí. Yo los paso a dejar a su casa. De ahí me tengo que ir al taller para ver qué tal fue el día de hoy. Ay, carnal, ya descansa tantito, hombre. Siempre te la pasas trabajando. De algo me sirvió la fiesta de hoy para desestresarme un buen. Bueno, hermano, que vaya bien. Gracias. Suerte. Que Dios te cuide, carnal. Ay, te quedé muy contenta con la fiesta, pero estoy muerta. Ya sé, mija. A ti te tocó toda la friega. Pero mira, qué suave que se divirtieron todos. Lo hicimos entre todos. Y gracias a Dios que todo salió bien. Sí, vamos. ¡Wow! Hoy es mi día de suerte. Muy bien. Veo que venden mejor cuando yo no estoy. Te voy a dejar más seguido de encargado. Vas a tener muy buena comisión por esto. Gracias, don César. Ah, vete, José, yo cierro. Tengo unas cosas que hacer. Aquí te veo mañana. Nos vemos. Gracias. Que te vaya bien. Adiós. Siento mucho, pero el taller ya está cerrado. Como miramos la reja abierta, decidimos entrar. Lo que pasa es que estaba haciendo unas cuentas y se me olvidó cerrar la puerta. Tienes buena fama de tener el mejor taller por aquí. Así es. Llegan, me buscaban algún servicio en particular. Pues a decir verdad, sí necesitamos algo en particular. ¿Qué carajos quieren? Necesitamos unos informes. ¿Qué tipo de información? Pues no es precisamente de autos de lo que queremos hablar. Si lo que quieren es asaltarme, aquí lo manejamos en efectivo. No, mi amigo. No somos unos raterillos cualquiera. Entonces, ¿qué demonios quieres? ¿Qué queremos? ¡Que nos digas dónde está tu hermano! No sé de qué diablos me hablas. Creí que eras un poco más inteligente. No sé de qué ¡tigre! Demonios me están hablando. Refréscamele la memoria. Muchachos, llévenlo al taller. Ya saben lo que queremos. ¡Oh, no sé qué quieren! ¡Hijos de perra! ¡Hace un montón! ¡Cualquier cabrón es bueno! ¡Uy! Quiere tocarnos el corazón con sus discursos morales. ¿A poco creías que íbamos a venir a enfrentarnos a ti de uno por uno? ¿Sabes lo que significa delincuencia organizada? Esos somos nosotros. No trabajamos solos. Sí, ya me refrescaste la memoria. ¿Cómo no? Entonces vas a decirnos lo que queremos. Tú y tú son los que capturó a mi hermano hace 2 años. Y sus fotos salieron en todos los periódicos. ¿Cómo no? Amigo, ya dígale al tigre lo que quiere, que no tiene mucha paciencia que digamos. Escucha el consejo del tejón y suelta la sopa, que la pregunta no es difícil. ¡Bola de babosos! ¿Vas a seguir de bravoconcito? ¿Vas a hablar? No la crean. Este cabroncito lo que quiere es morirse. Espérate.
Después de lo que te está pasando, ¿sigues de bravucón? Mira, amigo, en realidad nosotros no tenemos nada contra ti. Solamente queremos que nos des un nombre. ¿Y dónde se encuentra Fernando Barreto? Que bien sabemos que es tu hermano. Tú mismo lo repetiste delante de este y de mí. Y esas cosas pues no se olvidan. Como tampoco se nos olvidó que tenías un taller mecánico. Y además fue muy fácil dar contigo. Una cosa sí les voy a decir, a que se vayan tranquilos. ¡Vayan a chingar a su madre! Malo, malo, malo. Vámonos, muchachos, este no va a hablar. ¿De qué te sirvió tu valentía? Vámonos. Antes de que hayan escuchado los balazos y venga la policía. Vámonos. Ahora sí que se te pasó la mano, Alacrán. No te burles de mí, coyote. Oh, parece que ahora sí vamos a tener que soltar más dinero para conseguir lo que tú quieres. Pues me tienes que hacer fuerte, porque tú sabes que mis cuentas andan muy bajas. Ya sabes, que para eso estamos los amigos. Sabía que íbamos a ser muy buenos socios. Vámonos, muchachos. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pero ¿por qué tiene que morir así la gente buena? Tu hermano era tan pacífico. No lo sé. Pero te juro que tarde o temprano caerán los que lo hicieron. ¿Realmente no crees que lo hayan hecho para robarlo? No lo creo, pero hay que esperar las investigaciones. Descansa en paz, hermano. Yo no creo que esto haya sido por un robo. Y no vamos a permitir estos crímenes en mi jurisdicción. En eso estamos, comandante. Pues sigan trabajando y tráiganme algo bueno. Sí, comandante. No puedo creerlo de César, si apenas lo acabamos de ver en la fiesta del compadre Fernando. Para que veas que la vida nadie la tenemos comprada. Fernando está deshecho, y no es para menos. Del festejo se vino al luto, de un día para el otro. Viejo, hay que visitar a los compadres más seguido, y sirve que los niños no están tristes. Está bien. Buenas tardes, don Raudel. Buenas tardes. Gracias por preferir este lugar. Y cómo no, don Raudel, si son los mejores tacos de carne asada de aquí de la ciudad. Por favor, ¿qué me hacen? ¿Y cómo va todo? Pues con esto de la muerte de César Barreto, pues no muy bien. Eso sí estuvo feo. César era buena persona, como su hermano Fernando. ¿Y cómo está él? Pues imagínese, está hecho pedazos. Con eso que se fue a vivir a su ranchito, ya ni sé dónde vive. Ahí sepultaron las cenizas de César. Bueno, no les quiero espantar el apetito. ¿Qué les vamos a servir? Tráiganos la especialidad de la casa, como siempre. ¿Cómo no? Ahorita mismo se los traigo. Entiendo lo duro que es perder a César, pero pues hay que darle para adelante, compadre.
Así es, compadres. Ante las muchachas y Carlitos, fingimos estar contentos. Pero es difícil. Mire, los niños felices, contentos, sin ninguna maldad. Joselito se la pasa todo el tiempo preguntando por Carlitos. No le gusta que esté triste. ¿Por qué no me lo dejan el fin de semana? Pues por nosotros no hay cuidado. Y él estará encantado. Gracias por la confianza. Yo pienso que Yolanda ya tiene hecha la comida. Pasemos por ahí. Diga. ¿Qué pasó, mi Poli? Mira, necesito que me hagas otro favor. ¿Alacrán? No, yo ya cumplí con mi parte para la información. No le saque, mi policía. Le prometo que nadie se va a dar cuenta que usted me está pasando la información. No, no puedo. Alacrán, déjame hablar con él. Ya no puedo comprometerme más. Mire, mi Poli, ya le he pagado mucho dinero por el otro. Y además, es mucho más dinero que el que usted puede ganar en un año. Así es que, no te hagas del rogar. Y por el otro lado, evitarás que pasen cosas peores. ¿Qué necesitas? Necesitamos más información de Fernando Barreto. Y así tendrás otra lanita en tu bolsillo. Está bien. Listo. ¿Aceptó? Sí. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Si la información es correcta, seguro que tiene que ser por aquí cerca. Claro que la información es correcta, a no ser que se hayan equivocado con el camino. Buenas, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿bien ustedes? ¿No sabe de casualidad si aquí es el rancho de los Barretos? Aquí está adelantito. Muchas gracias. Si quiere yo termino de poner la mesa, hija. Mejor ve a hablar a tu papá que se venga a comer. ¿Y dónde estará? De seguro en las caballerizas. Sí, mamá. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Mi camioneta necesita agua y ¿me podría regalar un galoncito de agua si es tan amable? Sí, claro. Gracias. Sí. Señor se le descompuso la camioneta y me pidió... ¿Qué? ¿Cuál señor? No sé, estaba por aquí con su camioneta. ¿Quién le dio permiso para entrar? No sé, mamá. Vamos, te acompaño a llevar el garrafón. Sí, mamá. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya me gané el taco. Ya mi familia me va a estar esperando. ¿Puede? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Por qué todo mundo pregunta lo mismo? ¡Qué poco originales son! Tranquilas. No pasa nada. Aún.
Qué bellas mujeres. Lindas de verdad. Cobardes. Déjalas. ¿Dónde está Fernando? No lo sé y no te lo digo. Bueno. No corre prisa. Vamos a esperarlo. Y mientras lo esperamos, pues nos vamos a divertir con ustedes. No, no, cobardes. Claro que sí, patrón. Claro que sí, alacrán. Numerosa la familia, ¿eh? Tejón, ponme por acá los muchachos. Suéltalos. No, no, mamá. No, no, mamá. Suéltalos. No. Suéltenlos. No, no, mamá, mamá, no. Mamá, no. Quieta, chiquita. Suéltenlos. ¿Dónde está Fernando? No te lo voy a decir. Cobarde. ¿Dónde está Fernando? No te lo voy a decir. ¡No! ¿Todavía no te acuerdas? ¡Cobarde! ¿Y tú? ¿Dónde está Fernando? ¡No te lo voy a decir! ¡No! ¡No! Tuviste mala memoria. Eso fue todo. ¡Quieto! ¿Qué pasó, mi comandante Barreto? ¿Que no nos reconoce? Yo no sé quiénes son ustedes. Y nunca los he visto. Bueno que ya regresaste, mi policía estrella, para que veas lo que vamos a hacer. Hijos de la fregada, ¿qué hacen aquí? ¿Qué quieren? Dejen a Estrella, por favor. ¿Qué queremos? Oye, pues qué bueno que lo preguntas. Porque te vamos a dar la respuesta. Queremos venganza. Venganza. ¿Pero quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Y nunca los he visto. Que no nos conoces. Por tu culpa pasamos 2 años en prisión. Y hoy que salimos, quisimos venir a visitarte. A la cara. ¿Ya ves que sí sabes? Hagan lo que quieran conmigo. ¡Mátenme a mí! Pero ellas déjenlas. Déjenlas. ¿Qué les hicieron? Si eran unos niños nada más, unos angelitos. ¿Qué hicimos con los niños? Pues se quisieron pasar de valientes. Pero tú, no te preocupes. En un ratito vas a estar igualitamente que ellos. Pero antes, quiero que veas lo que vamos a hacer con tus lindas mujercitas. Mira, y para que veas que somos unos caballeros, vamos a empezar con la señora de la casa. Te vas a arrepentir.
¡No! ¡No, desgraciado! ¡No! ¡Mi amor, no! ¡No! ¡No! Esto es para que aprendan a respetar y a no meterse con quien no deben. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, patrón. Sí, patrón. Sí, es el clan. Vámonos. Vámonos. Mi hijo, todos, a todos los mataron. Mi hijo. ¿De qué hablas? Todos, Jesús, ¿qué pasó? ¿Dónde? Me siento con las manos atadas. Primero su hermano, y ahora esto. Una masacre tan terrible. No puede quedar así. Me siento inútil por no tener nada. Pero mis hombres andan investigando por cielo, mar y tierra. ¿Qué quieres que haga? Creo que no fue buena idea traerlo a su casa. Este es el único lugar donde yo quiero estar. ¡Y esta es mi casa! Usted está muy delicado. Gracias a Dios que la bala no le hizo daño a órganos importantes. Vendré a revisarlo todos los días. Entendemos por lo que estás pasando. Pero debes de pensar en ti. Mi vida es lo que más no me importa. ¿Cómo no me morí yo? Fernando, no te quisiera molestar en esta situación. Pero sí quiero saber más. ¿Y quién fue? El comandante. Esa es función suya. Además, yo no recuerdo nada. Hace mucho tiempo que dejé de estar en la policía. Así que ese trabajo es suyo. Pero nos ayudaría mucho que recordaras. La investigación está abierta. Necesitamos respuesta. Cuídate, Fernando. Yo sé que no soy un gran consuelo, pero siempre estaré contigo en las buenas y las malas. Amigo. Voy a renunciar al cargo de comandante. Yo no soy útil para esto. Perdí mi distrito.
la gente que han matado. Y ahora, hasta uno de mis hombres. Piénselo, comandante. Al renunciar, no arregla nada. Mejor ponga el orden y haga justicia. Tiene razón. Causarte dolor. Yo sé que te ofendí, también te hice sufrir, burlé tus sentimientos. Amor, me derrumbo, la tierra se desmorona y ya me voy a caer. Perdóname, sálvame del precipicio, no me dejes que me muera, dame tus manos que pido y no me dejes caer. Sufrir, burlé tus sentimientos, amor, perdóname, perdóname, porque estoy en el abismo. Siento que ya me derrumbo, la tierra se desmorona y ya me voy a caer. Perdóname, sálvame del precipicio, no me dejes que me muera, dame manos te pido y no me dejes por mi profesión, están muertos. Yo soy el culpable de
que todos ustedes estén muertos. Nada más. Por ser policía. Pero juro por Dios que tomaré venganza. Los buscaré y los mataré uno por uno, como a unos perros. Y como dice mi pa, ojo por ojo y diente por diente. ¿De qué hablas? ¿No estás alucinando? Hoy frente a la tumba, mi mente estuvo muerta por mucho tiempo y juré vengarme con mis propias manos. ¿Quiénes son? Es mejor que no lo sepas. Esta es mi guerra. Te equivocas. La guerra siempre la hemos peleado juntos. Y esa no va a ser la excepción. ¿Estás seguro de lo que dices? Siempre hemos estado juntos en las buenas y las malas. Pues que sea lo que Dios quiera. Tomaremos justicia. Por nuestra propia mano. ¿Están bien atendidos, señores? Sí, muchas gracias, don Raudel. Qué bueno. ¿Le pasa algo, señora? ¿Está bien su comida? Solo estoy preocupada por tanto que ha pasado en esta región. Es mucha violencia. Tranquila, mujer. Ya te dije que eso es cosa de criminales. Pues sí, ya ves todo lo que le pasó a la familia del compadre Fernando. Hasta el niño de Jesús e Irma. Eso fue algo terrible. Pensar que no han encontrado a los criminales. Pues ese es motivo para estar preocupados. Dios quiera que todo se resuelva. Gracias. ¡Ya! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Desgraciados! ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren que les entreguen tigres? ¡Hombre! ¡Suéltame! ¡Suéltame! El cuervo. Vamos a avisar al comandante Castro. Vamos. Necesito estos papeles. Cuando los tengas, me das a saber. Sí, comandante. Un arriero nos avisó. Casi al amanecer, hay rastros de varios vehículos que no se puede identificar. El forense dice que murió ahogado, pues tenía los pulmones llenos de agua y también de latigazos. Lo que me llama la atención es que es el segundo del grupo de los que escaparon del penal. Además, aparecen muertos
en lugares que es a propósito para que los encontremos. No puede andar alguien cobrando justicia por su propia mano y por encima de la ley. Estoy de acuerdo, comandante, pero desgraciadamente no hay rastro. Pues busquen y denme algo de inmediato. Sí, mi comandante. ¡Los hijos de la fregada! Yo solamente cumplí órdenes de mi jefe. Haga lo que quieran. Lo tengo. Bien merecido. Perdón que sea tan metiche, pero ¿qué pasó con el muertito que encontraron en la calle? ¿Fue uno de los que escapó del penal? Justamente uno de esos hombres era. Eso es como para llamar la atención. El que está haciendo esos asesinatos también quiere que todo el mundo se entere. Es como un justiciero incógnito. ¿Eso suena como película? Yo más bien creo que es una venganza. ¿Venganza? ¿De quién o por qué? No le haga caso, don Raudel. Solo imagina cosas. Buen provecho, oficiales. Adiós. ¿Qué pasó, Mora? Ya andas dando información que no debes. Perdón, se me salió. Esto está muy sospechoso. ¿Quién podría hacer algo contra ese grupo? Pues yo tengo mis dudas. Por muy que sean sus rivales antiguos, no es para matarlos de ese modo. Recuerda que ya está medio loco. Detrás, en su delantal juntando los pedazos de la cobe. Y a su paso iba dejando. Y vámonos pa' querer, ¿cómo no? Este murió ahorcado. ¿Dónde lo encontraron? En el basurero, pero no hay testigos. Yo sé que no hay pruebas, pero mi instinto me dice que es él.
Tampoco era algo personal. Recuerda que después de lo que pasó, está un poco trastornado. Tal vez estoy equivocado, pero no lo creo. Estamos muy contentos con tu trabajo y te seguirá yendo mejor. Ustedes fueron, ¿no es cierto? Eso no importa. Lo que sí importa es que ahora necesitamos más información. Yo seré un corrupto, pero no un asesino. Una cosa es infiltrar información y otra matar gente. Ahora resulta que me vas a dar clase de moral, idiota. Levanta las manos, porque te voy a llevar preso. Lástima. No serás muy útil. Vámonos, Coyote. Este era un delincuente y fugitivo de la justicia. Pero el que lo mató debió odiarlo mucho. ¿Crees que sea un ajuste de cuentas? Puede ser, pero también puede que sea una venganza. Voy a hablarle al forense. Sí, está bien. ¿Ya se te olvidó este lugar? ¿Tan pronto? ¿Será porque ya no están los cuerpos tirados aquí? Y toda la sangre que dejaste regada. ¡Eres tú! ¡Eres un hijo de perra! ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¡Alto! No te voy a suplicar. La muerte la he visto varias veces muy cerquitas. ¡Por eso maté a tu hermano! Así que tú fuiste. Así es que no lo sabías. Mira nada más. ¿Por quién te viniste a enterar? Soy mal nacido. Dime lo que quieras. Nada me importa. Tengo una sorpresita. Y verás que sí te va a importar. ¡Alondra!
Ya ves que yo también sé dar sorpresitas. ¡Maldito! ¡Ahí ya déjala! Tú no tuviste esa compasión con mi familia. Mire, señora, el diablo no era diablo. Al diablo lo hicieron diablo. Perdón, comandante, pero es urgente. ¿Ahora qué? Los peritos lograron identificar una huella digital y corresponde a Fernando Barreto. Sabía que él tenía algo que ver en estas muertes. ¿Pero por qué matarlos así, comandante? No entiendo. Se está cobrando el odio que les tenía. Vamos por él, antes que cometa más locuras. Jiménez, avísale a los muchachos. Sí, comandante. ¡Compadre! ¡Abra, compadre! ¡Compadre! ¡Aguántame, desgraciado! ¡Pero a ella! ¡A ella, déjala! ¿Es Jesús? ¿Qué pasa? Perdón que te moleste, Alberto, pero algo malo está pasando en casa del compadre Fernando. Venimos a visitarlo, porque hace días que no contesta el teléfono. Escuchamos unos gritos y golpes, pero no contesta ni abre. Voy para allá. ¿Qué pasa? Tengo que ir a ver a Fernando. Yo voy contigo. Tú y Fernando han dado muy sospechosos todo este tiempo. No, es peligroso. Yo voy contigo. Como quieras. ¡Maldito! ¡No! ¡Asesino! ¿A ella por qué? Hice lo mismo que tú hiciste con mi familia. Me la estoy cobrando con la misma moneda. Eso está peor, Alberto. Se escuchan gritos y muchos balazos. ¿Qué está pasando, Alberto? Hay que sacarlo de ahí. No han hablado a la policía, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quieres que hable a la policía? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Mejor mátame porque vas a pagarlo con tu vida! Con permiso. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Soy yo! ¡Alberto! Esto va a acabar mal, aunque no entiendo lo que pasa. Si logramos sacarlo, lo podemos salvar. ¡Retírense de la puerta! ¡Es peligroso! ¡Vamos a detener a Fernando! ¡Es por su propio bien! Comandante, permítame a mí hablar primero con él. Estoy seguro de que hay un error. ¡Cuando se entregue! ¡Seguiremos con las averiguaciones! ¡No te preocupes! ¡La justicia se tendrá que cumplir! ¡Apártense de la puerta con sus mujeres! ¡Levanta las manos, Fernando! ¡Y entrégate! Si
lo hacemos por las buenas, te podemos proteger aún. El diablo no era diablo, comandante. Al diablo lo hicieron diablo. Yo no soy el asesino que ustedes piensan que soy. Solo que me convertí en el diablo para esta gente que mató a mi familia. Además, como dijo mi pa, ojo por ojo y diente por diente. ¡Suelta las armas! ¡O nos vas a obligar a disparar! ¡No te pongas en riesgo! ¡Ni a nadie más! Entrégate, Fernando. Te van a matar si no te entregas. Hágale caso, compadre. ¡No sigas, Fernando! ¡Te lo pido como amigo! Ojo por ojo y diente por diente. Estaban sus pistolas descargadas.